la misericordia del Señor. Amén. El Señor nos esté bendiciendo, dando en esta hora de poder. Vamos a hacer una oración. Amén. Porque la oración es muy importante en nuestra vida. El Señor nos va a ayudar, siempre está allí, bendito el Señor. Y también, mis hermanos, hay muchos que están enfermos, pero sabemos que el Señor todo lo hace posible, porque no hay nada imposible para las cosas de Dios, porque Él tiene el poder, bendito el Señor. O sea, yo el martes me sentí así enferma, bendito el Señor, el miércoles también. Y ayer fui así como estaba la casa del Señor, porque yo necesitaba que el Señor me sanara. Aleluya. Bendito el Señor. Quizá me metí a la ducha, bendito el Señor. Y yo le clamaba al Señor para que se me quitara ese dolor, porque es un dolor terrible que me da la rodilla. Bendito el Señor, me duele las varices, tengo tantas dificultades. Bendito el Señor. Y el otro día una vecina me dijo que tenía que mirar el carnet. Bendito el Señor. Y me dijo, pero dije yo, para el mundo seré anciana, o como le quieran llamar, pero para Dios soy joven. Bendito el Señor. Quizás mis hermanas que se puso a reír la vecina, donde yo le dije así, pues, bendito el Señor. Porque yo me venía quejando, que fui a dejar a Francisca al colegio, y yo me venía quejando con la vecina, y ella me decía, pero usted tiene algo tan diferente, porque usted viene igual nomás, pues no se queda en la casa, bendito el Señor. Y yo le decía que yo tengo un Dios rico, un Dios, es mi doctor, mi salvador, bendito el Señor. Mi animo de esperanza, mi Señor, que vengo de bien para ti.
Dios les bendiga. Amén. Alabo al Señor en esta tarde por su misericordia para con nuestras vidas, porque nos permite llegar a su casa de oración. Amén. Y siempre es una bendición de parte de Dios, porque no es para todo esta bendición. Y agradecer a Dios porque Él ha sido bueno. Amén. Porque durante todo este día el Señor me ha acompañado y ha suplido mis necesidades. Gracias. Y en todo momento el Señor me acompaña. Agradezco al Señor porque Él ha ido restaurando mi vida. Quizás hace unas semanas atrás pude ir a mi control médico y me gozaba del Señor porque me encontraba muy bien. Sé que el Señor es el que hace todas las cosas. Meditaba en este hermano, podemos decirle así, al cuñado de mi hermano Washington, que está en este lugar hace participando unos días, con, quizás con una necesidad de parte del Señor, pero podemos decirle que tenga fe. Amén. Que en Él están todas las cosas. Amén. Que si nosotros acudimos al Señor, el Señor nos mira con misericordia. Y Él es dueño, Él es el médico de todos los médicos. Y para Él no hay nada imposible. Solamente a nosotros nos resta buscarle, servirle y creer en su poder. Amén. Que el Señor les bendiga. También contenta porque llegó el hermano Claudio, que estaba anunciado hace unos días atrás. Y que el Señor le bendiga en gran manera en este lugar. Que pueda sentirse grato en medio de nosotros y compartir con nosotros, recibir de parte de Él las bendiciones de parte de Dios. Y nosotros también entregarle a Él, poder darle bendiciones. Amén. Sabemos que nosotros somos deudores del Señor, porque siempre debemos de darnos y bendecirnos unos a otros. Amén. Antes de, porque mi padre me decía que le diéramos la oportunidad, pero antes de hacerlo quiero cantar una alabanza que hace mucho tiempo la tengo en mi mente, porque es una alabanza que como que me llena mucho, que dice: valdrá la pena cuando veamos a Jesús. Que todas las cosas que pasamos aquí, las angustias, las tristezas, las enfermedades, cuando veamos al Señor, vamos a decir que valió toda la pena. Pero quiero cantar con mis hermanos. Hace mucho tiempo que no lo hacemos. Quiero hacer con mi hermano mayor, mi hermano Marcelo, y mi hermana. No, no, es la menor, es la otra. Yo soy la menor. Gloria a mi Dios. Una alabanza para el Señor. ¿Te mediste en la alabanza? Porque a través de la alabanza el Señor habla nuestra vida. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Dale gracias, Jesús. Señor, amén.
confiamos en Él. Y si usted se siente cansado, desanimado, piense en que hay que seguir. Amén. Hay que seguir a pesar de todo, porque nos espera un galardón y algo precioso más allá. Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí?
¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mientras están quebrantando mis huesos, mis enemigos me afrentan. Defiéndome cada día, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Él es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Oremos al Señor por te bendecimos, oh roca nuestra. Gracias. Por darnos en esta hora la oportunidad una vez más de escuchar este mensaje, esta voz que en esta noche tú nos quieres dar. Amantísimo Señor, prepara mi vida para dar de gracia lo que de gracia tú me das. Amén. Y prepara cada corazón para recibir, no de la mujer, sino venido de ti. Porque aquí estamos para dar no lo nuestro, sino lo que tú nos das desde los cielos. Te regamos tu dulce bendición en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Este, mis hermanos, es un salmo bastante conocido. Muchas veces nuestros hermanos lo cantan en el corito. A veces lo tenemos en la introducción del servicio de esta noche. Dios me lo ha dado. Aleluya. Y yo debo obedecer siempre. Santo Dios. Lo que Él nos quiere dar. Encontramos en este salmo algo muy especial de este hombre, como fue el rey David. Ayúdenos, Cordero. ¿Ya? Él tenía una gran necesidad y un gran deseo por su Dios. Bendito es su nombre. Siendo un rey, él tenía deseo. Y él decía, mi alma tiene sed. Gloria a Dios. En esta noche nos vamos a detener en las aguas. Aleluya. Que Dios nos da. Bendito Dios. Si nosotros miramos, el agua produce vida, hermano. El agua produce gozo, alegría, sanidad, salvación, restauración, saciar la sed. El agua es lo más especial que Dios nos ha dado. Sin ella no podemos vivir. Se dice que el cuerpo humano necesita tomar diariamente 2 litros de agua para que nuestro organismo trabaje bien. Yo soy una fanática del agua. A mí me fascina tomar agua. Yo tomo mucho más de 2 litros de agua. Siempre he sido así, y no porque tenga diabetes, porque toda mi vida he bebido hasta agua. Encuentro que ella refresca nuestra alma. Encontramos en la palabra del Señor, allá en el libro de Génesis, a una mujer llamada Agar. Voy a hacer esta reseña cortita, voy a procurar, para que usted vea todo lo que produce el agua. Bendito Dios. Agar tenía un hijo que se llamaba Ismael. Aleluya. Sara, que era su señora, la echó de la casa. Se tuvo que ir con un odre de agua. Llegó al desierto, el agua se le terminó. Y dejó a su hijo un poco lejos. Ella lo vio para que, esperando que viniera. Pero en los cielos había un Dios que tenía un propósito para Ismael. Así se llamaba su hijo. Por tanto, él oyó la voz de ese muchacho que lloraba. Vino el ángel de Dios, le presentó a Agar agua. Ella le dio a su hijo. Su hijo tomó vida. Fue librado de la muerte por medio del agua. Aleluya. Ismael llegó a ser un hombre muy especial. Dios lo puso delante de muchas gentes. Era un hombre diestro para la caza, pero también fue un valiente aguerrido, un guerrero. Grande su amor. Y seguimos mirando más acá, encontramos Segunda de Reyes, en el capítulo 5, a un hombre que era un general del ejército de Siria. Se llamaba Naamán. Su rey lo quería, porque era un hombre muy especial,
un hombre fiel. Y en alguna oportunidad, por mano de este hombre, había sido salvada la Siria. Entonces el rey vivía pendiente de él, pero tenía un problema. Naamán era leproso. La lepra es una enfermedad infecciosa, contagiosa, que produce mucho daño en el cuerpo, porque las carnes se caen de a pedazos. Y Naamán tenía una esposa, y su esposa tenía una sirvienta, que era una muchacha israelita. Bendito Dios. Ella le habló de que allá en Israel había un profeta que hacía milagros. Gloria a Dios. Que viniera este Naamán. Entonces él le contó al rey, el rey le dio siclos de plata, oro, mudas de vestido, y le hizo carta y lo mandó a Israel. Fue Naamán, llegó a Israel, el rey de Israel se enojó. Parece que estaba de mal estado de ánimo ese día. ¿Soy yo Dios acaso?, le dijo, para matar o dar vida. Tomó las cosas por otra forma. Pero Eliseo escuchó. Bendito Dios. Que había venido este hombre, general de este gran ejército, y que era leproso, y lo hizo venir, pero ni siquiera salió a recibirlo, sino que le mandó a decir con alguien: ándale, dijo, y sumérgete en el Jordán. Dile que se sumerja 7 veces en las aguas del Jordán. Y él lo miró a mal y dijo: sí, dijo, si en Damasco están los mejores ríos, que son Obana y Farsar, Sarago, por ahí es el nombre, que se escribe PH, se pronuncia F, Farsar, más Obana, que son los mejores ríos de Damasco, y este me va a sumergir en el río Jordán. Miró a menos el río Jordán. Ayúdanos, sin saber que en este río Jordán un día Cristo también entraría en esas aguas. El Jordán es muy importante. Es uno de los ríos maravillosos, extraordinarios, que descienden del Mediterráneo, y sus aguas son muy fértiles para la agricultura. Gloria a Dios. De manera que él miró, lo despreció con seco, pero alguien había allí: anda, mi Señor, obedece, anda, ¿qué te cuesta? Ya nada más lo convencieron, entró 7 veces, se zambulló en el Jordán. Fue restaurado su cuerpo y sus carnes limpiecitas. Por tanto, las aguas traen sanidad. Gloria a Dios. También gozo, porque así le pasó al etíope. Cuando Felipe le hablaba de las cosas de Dios, y él, después de conversar con él, se interesó y le dijo: bueno, aquí hay agua. ¿Qué impide? Nada, me dijo Felipe, si tú crees, es posible. Entraron los dos al agua. Y luego Felipe fue arrebatado, Dios se lo llevó, pero el camino del etíope fue lleno de gozo. Las aguas producen gozo. ¿Verdad que sí? Y allá en el desierto, cuando pelearon los israelitas que murmuraron contra Dios, ya que hizo Moisés, tocó las aguas con fuerza, las hirió, y de la peña brotó agua y el pueblo se sació. Aleluya. Entonces quita la sed. Bendito Dios. Las aguas son de bendición. Aleluya. De mucha bendición. Aleluya. Y encontramos, mis hermanos, en Isaías 35, versículo 6, en el 41, también en el 42, gloria a Dios, donde dice que Dios da una promesa a su pueblo. Alabado es su nombre. Que él abriría ríos en el desierto, que llenaría los estanques de aguas para que su pueblo bebiera y conociera que había un Dios. Yo bendigo a Dios en esta noche. El primer himno que cantamos, yo siempre analizo lo que pasa. Cuando vengo a la casa de Dios, yo observo mucho, porque yo vengo, no puedo venir como yo quisiera toda la noche. Entonces, las veces que Dios me permite estar, yo trato de comer, gloria a Dios, de beber, de saciarme. Y por eso soy un poco observativa. Y al principio la alabanza decía que esta es noche de amor. Las hermanas cantaron el mismo, que valía la pena pasar por dificultades
porque un día veríamos la cara de Cristo. Gloria a Dios. Y Dios va todas las cosas coordinadas. Porque así es Dios. Así, sí. Porque estos servicios son dirigidos por Dios y por su Espíritu Santo. De manera, mis hermanos, que Dios está dando una promesa. Y esa promesa que Él estaba dando es Cristo. Es eso. Allí nos está prometiendo una fuente de agua viva. Y encontramos allá en Juan 4, cuando la samaritana viene a Jesús y le pide de beber, ¿qué le dice él? Si tú conocieses el don de Dios y entendieras quién te pide agua, tú le pedirías a él. Y él te daría agua viva que salga de la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Porque también el Señor le dijo, tú has tenido 5 maridos y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Pero ninguna parte más habla de algo de la samaritana como alguna cosa mala a la Biblia. Aleluya. Quiere decir que la samaritana le dio y cambió su rumbo de vida. Gloria a Dios. Entonces, las aguas traen sanación. El profeta Isaías dice en Isaías 55 también llama a la gente a beber gratuitamente y de balde, porque esto no tiene precio. Santo Dios. No hay precio, no hay comparación. Aleluya. Yo asimilaba este salmo al mensaje del domingo, que para mí fue un mensaje muy hermoso, muy especial, que todavía no tengo acá su palabra. ¿Se acuerda alguno de dónde estaba? ¿Se acuerda algún hermano donde estaba? La palabra del domingo, parece que bebimos poca agua cuando venimos a la iglesia. Estaba en Corintios 2, capítulo 9, los 3 o 4 últimos versos, donde decía Pablo que él peleaba y corría una carrera y la quería correr legítimamente y que golpeaba el aire. No como a cosa incierta, sino a su cuerpo. A lo mejor yo pensé cuando lo leí de nuevo, de ahí a lo mejor algunos religiosos sacan eso de golpearse el cuerpo. Pero no es así, hermano. Pablo no se golpeaba, no se daba la dura con un azote. Bendito Dios. Él se negaba a sí mismo. Porque él había bebido del agua de la vida. Bendito Dios. Cuando uno bebe del agua de la vida, la sed es saciada. ¿Me entiende? Aleluya. Yo quiero que la iglesia me entienda. Bendito Dios. Lo que Dios me hace entender a mí. Mis hermanos, yo miraba a este gran rey. Un hombre muy especial, muy fiel. Un extraordinario hombre con el que yo hice un pacto. Pero no todos lo amaban. No. Porque en algunas ocasiones dice, yo soy pacífico, pero es aquí que hablo y ellos me hacen guerra. Entonces quiere decir que había alguien, personas, que no estaban con él de acuerdo y guerreaban contra él, cosa que a él le producía tristeza. E incluso, mis hermanos, su propio hijo se levantó contra él. Y tampoco él fue un perfecto, porque él fue un hombre que cayó de la presencia de Dios con un acto desacato. Que Dios le perdonó esa parte, pero también puso un castigo que lo tuvo que llevar él con todo su pueblo por causa de su error y de su mal paso. Pero Dios no quiso castigarlo porque su nombre era grande por medio de David hacia los otros reyes también, que había hecho un pacto con él, como lo ha hecho con nosotros. Y le perdonó esa ofensa a este rey. Y este rey pienso que fue un hombre combatido. ¿Por qué? Él dice, ¿por qué te conturbas, oh alma mía, dentro de mí? La hermana Pilar parece que tocaba el tema. Ella contaba, nosotros sabemos, bendito Dios, su caso por donde ella ha tenido que vivir y pasar muchas veces. Oh, Dios. Y Dios hasta aquí la ha sostenido, no hay ninguna duda. Y hermanos, cuando nosotros vivimos etapas diferentes, difíciles,
y no aprendimos a beber del agua de la vida, es cuando el enemigo hace presto de nosotros. Y yo creo y me he convencido al examinar este salmo, ayúdanos, en estos días he estado ahí metida, de que el rey David por eso pedía a Dios agua viva. Gloria a Dios. Él quería saciarse de Dios. ¿Por qué? Porque él no quería caer de la gracia de Dios. No quería errar. No quería que los miembros de su cuerpo, sus manos, sus pies, su corazón, su mente, se deslizaran de esa mirada que él había puesto en su Dios, el que le había dado la victoria cuando derrotó a Goliat. Él quería mantenerse como un gran rey y necesitaba él ser saciado y buscaba el recurso, el apoyo y la ayuda en Dios. Y le pedía a su alma que se tranquilizara. Gloria, porque cuando nosotros, mis hermanos, tenemos problemas, estamos angustiados, la primera que se turba es nuestra alma, se conturba nuestro espíritu. Ayúdanos, y cuántas veces a lo mejor alguno de nosotros ha dicho, hasta aquí no va, Señor, no quiero más. Nos ayude, mi Dios. Y vemos muchas veces con tristeza que algunos hermanos no pueden soportar algunas cosas. Santo. Y salen por las puertas de la iglesia y se van. Ayúdenos, mi Señor. Y eso es causa de no beber de este manantial rico. Y no solo quería beber de cualquier agua, porque también agua, hay agua estancada que son malas aguas. Él quería beber agua viva. Él quería beber un agua sana, saludable. Y se consideraba al siervo, porque el siervo es un animal limpio. Bendito Dios. Muy limpio. Él no bebe cualquier agua. Por eso que él sube a las montañas, donde se remonta hacia ella para beber el agua más pura que viene de la parte más. Bendito Dios. Eso pedía el salmista. Aleluya. Cristo se representa por medio de esta agua. Porque en este tiempo no estaba Cristo. Si usted mira la antigüedad, mis hermanos, el agua es tan difícil traerla, incluso hacia nuestra ciudad en este tiempo. Bendito Dios. Se gasta mucho dinero para traerla de allá, de donde ella viene, Tocón, se tiene que cruzar el desierto, todo. Nosotros nos cuesta, por eso que siempre usted ve que hay papelitos por ahí que debemos cuidar el agua. El agua es importante, hermano. Es muy importante y de verdad que debemos cuidarlo. Santo es nombre. ¿Ya? Y beber un agua limpia. En los antiguos la sacaban de pozos, cavaban. Y de allí sacaban el agua, porque no había agua como el día. Bendito Dios. También hacían cisternas. Santo Dios. Hacían cisternas. La cisterna tenía forma de una pera. Y la cisterna era llena por el agua que caía de la lluvia. Bendito Dios. Cuando llovía en Israel, Tierra Santa, no llovía en los tiempos de verano. Entonces ellos acumulaban ahí en esa cisternas, agua, y le ponían una piedra como tapa. Ayúdenos, Señor. Para poder tener agua en el tiempo que no había. Ayúdenos, mi Dios. Y la cuidamos mucho. Por eso que el profeta Jeremías, allá en el capítulo 2, los versos 17 y 18, me parece, o 16, dice: desde hace mucho tiempo atrás, mi pueblo rompió sus comunidades y se olvidó de mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retenían agua. Y avanza el momento como el 19 por allí, dice: por eso también yo he jurado que tu pecado está delante de mí, y aunque te amontone con lejía, yo te he sellado tu pecado. No había vuelta. Pecaron y tenían que quedarse con eso. Porque Dios, mis hermanos, no perdona las transgresiones que sean graves. Ayúdanos, mi Dios. Y dejar a Cristo es una cosa grave. Santo Dios. Muy grave. Muy grave. Nosotros debemos venir a la casa de Dios con alegría. Gloria a Dios. Con gozo. Y cuando llegamos a su casa, debemos alimentarlo porque Cristo está aquí. Amén.
Él es el pan del cielo y este es el agua viva. Gloria a Dios. Y de esta debemos tomar, y de esta debemos comer, para alimentarnos, para saciarnos. Y vuelvo a Pablo, decía que peleaba y que se golpeaba, porque él quería correr una carrera legítimamente para lograr alcanzar una corona que le había sido propuesta y prometida. ¿Usted por qué lucha en este camino? Por alcanzar tener una corona. ¿Verdad que sí? Ese es nuestro límite, ese es nuestro final. Cuando un día podamos ver a nuestro Cristo cara a cara, cuando le enjugue sus lágrimas en las mías. Pero para eso tenemos que aprender a beber. ¿Cuándo bebo yo ahora? ¿Y cómo bebo yo? Cuando vengo a la casa de Dios y su palabra me enseña, soy corregida y exhortada por ella, la bebo, la recibo, la atesoro en mi corazón. Bendito Dios. ¿Ya? Entonces, y deseo por practicarla, en la gloria, es cuando yo estoy bebiendo. Aleluya. Cuando estoy siendo saciado. Gloria. Mañana viene la prueba, mi vida, viene la tristeza, el dolor, la enfermedad. Y están grandes mis cuitas, porque todos tenemos que pasar por dificultades. Este camino no está alfombrado con una alfombra roja, azul de color. Cristo lo pasó primero que nosotros. Y este está alfombrado con espinas y callos. Pero Cristo pasó por ellos, sus pies desnudos. Así que ya el filo de esas puntas, Él las ha aplacado. Pero como nosotros somos como más cristales, más débiles, no tenemos la capacidad de Él, muchas veces sentimos dolor, tristeza. Y llega, mis hermanos, la vez cuando yo puedo echar mano, cuando busco a Dios en oración, mi alma se está alimentando, porque así la buscaba David. No es que él se remontaba como el ciervo a las montañas, en oración, su alma abatida, humillada a los pies de Dios, para que Dios lo saciara, y él no tuviera que ser un rey desacatado, desordenado, desleal con Dios, sino pudiera permanecer obedeciendo al que lo había puesto en la semilla. ¿Verdad que sí? Esa es la parte que nosotros debemos también hacer, ¿no? Porque mayormente en este tiempo, el mundo lo conoce, ellos no son saciados en este manantial de agua viva. Cristo, ellos no conocen esta virtud que está en Cristo. El Señor Jesús, allá en Juan, en el capítulo 7, los versículos 37 y 38, dicen: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: todo el que quiera venir en pos de mí, venga a mí y beba. Y de su interior, mi Biblia dice, y por sus entrañas, en la profundidad de nuestro cuerpo, correrán ríos de agua. Eso corre por usted cuando usted bebe de esta agua viva, cuando se sacia en la casa de Dios, porque así dice también el Salmo 65: y tú nos abrevarás en tu casa con los torrentes de tus bendiciones. ¿Dónde? Aquí está el manantial de vida. Cuando nosotros bebemos, mis hermanos, y nuestra sed es saciada, yo no miro al mundo. Usted no mira al mundo, ni al atavío del mundo, ni a la concupiscencia del mundo, porque usted fue saciado en un manantial que está en Cristo, el Señor. No es cualquier cosa, mis hermanos, es el Hijo del Dios vivo. Amén. Es el glorioso Cristo que salvó su alma en la vida. Y ya no tenemos deseo de otras cosas. El sábado nuestro pastor nos hacía alguna reseña y nos hablaba en el estudio. Nos ponía las iglesias del Apocalipsis, que cada una de ellas fueron encontradas con más de algún defecto. Y yo a una la mandó a lavarse los ojos con colillo, otra estaba desnuda, era una cuitada triste, en fin. Encontró en varias cosas que le faltaba a la iglesia. Quizás en aquellos días los hermanos habían dejado de beber.
Quizás me vieron al principio y después no me vieron más. Se olvidaron que era necesario alimentarse de esta agua viva para que esta agua produjera en sus cuerpos saludables gozo, alegría, se llevara la tristeza, se llevara el cansancio, el agotamiento, nos hiciera valorables a su presencia. Dios nos ayude, porque mi pastor también dijo una frase que yo siempre tomo las cosas, dijo: a veces venimos a la iglesia, nos ponemos la camiseta de la iglesia, salimos para afuera y nos cambiamos, nos ponemos para afuera. Mis hermanos, y ellos están para enseñarnos, están para guiarnos. Para eso son puestos los pastores dentro de la iglesia, para que nos enseñen este camino del tiempo. De manera que si en esta noche alguno está cansado, si alguno es de doblado ánimo, que hoy sí y que mañana no, y pasado sí, después no, recuerde, mis hermanos, que en esta noche está el agua viva. Tómela usted y déjese guiar por Dios. Así de sencillo. Beba de ella, porque en este mundo las estrellas son tan refulgentes, hay tantas cosas que verdaderamente a veces cristiano, cuando no está bien cimentado o bien saciado de esta agua que es Cristo, lamentablemente el enemigo lo saca, el enemigo lo tumba, el enemigo lo hace caer. Pero no todo es culpa del enemigo, es culpa nuestra, que aún teniendo nosotros cada noche la oportunidad de saciarnos en esta agua viva, no la queremos beber. No la queremos beber. Entonces, mis hermanos, ¿qué haremos? Pablo dice que todas las cosas son lícitas para él, pero no todas le eran permitidas, no todas le convenían. Habían cosas que era necesario que él no las hiciera. Pero él también dice que él veía en sus miembros de su cuerpo una ley que no se sometía a la ley de Dios, y luchaba él. Por eso él dijo: miserable de mí, ¿quién apartará este cuerpo de la sepultura? Porque con la ley de mi espíritu sirvo a Dios. Pero con la otra ley, él veía que sus miembros se rebelaban. Y por eso él hace esa expresión que nos enseñaba el Señor por medio de nuestro hermano, diciendo que él golpeaba su cuerpo. Sin duda alguna oraba y buscaba, bebiendo de esta agua, que su mano no se saliera, que su pie no se saliera del camino, que él pudiera permanecer íntegro, porque delante de él había una multitud de gente que lo estaba mirando. Y yo creo que a nosotros nos pasa igual. Nosotros debemos también aprender a beber, pero no de cualquier agua, sino de él, que sacia el alma, que produce gozo, que da salud al espíritu. Porque hay muchas aguas, pero también hay aguas que son contaminadas. Algunas tienen arsénico, otros traen otros elementos en el camino, pero el agua que Cristo nos da es agua pura. Lo dice también el Salmo 23, que Él nos abrevará con un agua buena. ¿No nos da esas cosas el Señor a nosotros? Sí, claro que sí. Entonces, mis hermanos, nos bendiga el Señor. Y el Apocalipsis 22, hay un verso que dice que el Espíritu dice y la esposa dice: ven. ¿Ya? Y el que oye, diga: ven. Y el que quiere, venga a mí y beba gratuitamente del agua que le ofrezco. La necesitamos. Yo la necesito. Yo tengo sed. Mi alma tiene una inmensa necesidad de Dios. Tremenda. Más de lo que uno de ustedes te imagina. La necesidad que tiene mi alma. Porque a veces veo que en mí hay pobreza espiritual. También veo que a veces no saco un día entero diciendo gracias, me voy a acostar feliz. No. Veo también porque a veces cometimos errores. A lo mejor no son cosas de condenar de muerte, pero también son
equivocaciones, errores nuestros. Y todo eso tiene que ser sometidos, porque yo no puedo dejarme vencer del mal, sino yo tengo que vencer al mal. ¿Y cómo lo venzo? Con la ayuda de Dios y bebiendo de esta palabra sana y de esta agua viva en la que Él se presentó en este mundo, mis hermanos, como un agua limpia. Bendigo a Dios porque en el testimonio mío de salvación que Dios me dio, estando en la iglesia, yo vi el cielo, el techo que se abrió, y de arriba bajó una fuente, y esa fuente entró a mi cuerpo. Bendito. Cuando ella entró a mi cuerpo, mis hermanos, fue tan grande, bendito, la expresión, yo era tan recién, estoy llegada. Tenía como 6 meses en la iglesia cuando vi aquello, y fue como que alguien le dijo, abran cientos, miles de llaves, y empezó a correr por dentro de mi cuerpo, agua, agua. Era pura agua que corría en mi cuerpo. Y yo me acuerdo que cuando volví hasta el día de hoy, no sé cuántas horas estuve ahí, si 10 minutos o 3 horas, no sé, pero cuando volví de esa oración, que era una cadena de oración, eran las 12, le dije, Señor, ¿y ahora cómo me voy a la casa si estoy mujer entera? Y mi mente no entendía, porque uno no entiende las cosas de Dios. Santo Dios. Pero Dios cumplió en mi vida esta parte. Alabanza. Desde ese día hasta hoy, nunca he sentido deseo de nada. A mí no me atrae nada. Bendito Dios. No siento ninguna atracción por las cosas de este mundo. Ayúdame, Dios. Un cine, hace 43 años que no voy a un cine. Nada sacia mi alma como el estar en su casa. Gloria a Dios. Eso sí, cuando puedo estar acá. A veces me dicen que yo soy fanática, que falta otras cosas, pero no importa, yo me siento feliz. Siento feliz y yo quiero de aquí volar al cielo. Gloria a Dios. Esa es mi mente y debe ser toda la mente. Ni con todo eso quiere decir que yo sea mejor. Yo no soy mejor que usted, ni usted es mejor que yo. Nosotros somos lo que Dios quiere que seamos. No hay concepto más alto en ninguno de nosotros debe haber, solamente el deseo de buscar y sentir la necesidad que sintió este hombre, como el rey David. Yo la deseo, yo la necesito, tengo deseo de ella, de beberla a tal extremo que un día la beba tanto, que pueda volar a la presencia de Dios. Y si fuera ahora me sentiría igual que él, porque yo siento una ansia inmensa. Debo de estar con Cristo y descansar de tantas cosas que a veces agobian el alma. Y yo no siento también cansancio. ¿No lo ha sentido usted? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si el salmista sintió esto, también nosotros que somos menos que él. Pero Dios, mis hermanos, es la fuente inagotable que sacia nuestra sed de mundo, de pecado. Es una fuente que salva, que da gozo, que bendice, que gobierna nuestras vidas a tal grado que podríamos un día, sin duda alguna, podremos alcanzar esa corona que nos está pidiendo. Dios le bendiga. Dios bendiga esta palabra, esta noche, en nuestros corazones.
Amén. Te agradecemos el poder estar en tu casa. Amén. Alimentando nuestra alma, llenándonos tú, saciándonos tú. Tenemos necesidad de ti, Dios afecto de nuestra vida, Señor. Cada hombre y cada mujer lleva una posesión por ti, que solo tú conoces, Padre mío. Y esperamos que tú desciendas para llenarnos de esa agua viva, que nos abres tú cada día, cada instante. Que solo podamos mirarte a ti, Señor, y buscar tu rostro. Porque el tiempo es corto y queremos tener entrada a tu gloria. Tiende tu bendición a los que no están. Sobre ellos, Señor, dale también de todas estas bendiciones. Guarda, Señor, a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestro pastor. Una bendición especial sobre tu siervo, sobre nuestra pastora, porque ellos dirigen nuestras vidas y velan por nosotros. Cuídanos, Padre, y despídenos en paz. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de nuestro bendito Hijo suyo y amigo nuestro, hoy y siempre. Amén. Gloria.